Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más al canal. Bueno, el día de hoy estamos aquí en un lugar donde Cliff va a trabajar, a tocar, pero está hermoso. Ay, estoy agitada. Tengo la loca cargada, pero miren esta belleza de vista. Ahorita les cuento más, solo les voy a ir enseñando y eso, pero miren. ¿Qué pasó, mi vida? Bueno chicos, ya hemos llegado acá al hotel, ahorita ya Glee se va a tocar, a trabajar y eso. Y yo voy a quedar en el hotel con Janet. Y el hotel me encanta, miren, lo voy a hacer. Miren, desde que entramos, cállate. Miren, ahí está la ropa que Clifford se va a poner ahora rico. Miren, aquí hay un espejito. Cállate la boca. Aquí estamos. Miren. Hay un banquito, Siri apenas entra. Aquí está la cortina. Ay, este me encanta, de ver, este es mi hotel favorito. Está súper grande. Miren esta entrada, o sea, está grandísimo, miren. Tiene sillas. Y tiene sillas hermosas, miren. Aquí mismo está. Todo está listo. Miren, aquí está esta mesita, este tambuchito, la mesita llena de mierda. Y esta vez nosotros teníamos eso y en Dubai nos estábamos matando como unos imbéciles. Y nosotros tenemos calentador de tetita en la casa, no entendí. Ahí está Clifford. ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Bátelo, bátelo! ¡Bátelo, Yane! ¡Bátealo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! Bueno, Yane ya está activa en su camita. Oye, aquí esta gente fueron súper amables con la camita, vinieron a arreglar todo, ¿sí o no, Yane? ¡Ah! Miren, esa es la vista afuera. Aquí un hotel, estacionamiento. ¿Qué hace un bus ahí hace rato? Oh, están llegando como gente muy importante. Pero la gente de la boda. Oh, vienen vestidos como con saco y eso. ¿Sí o no, Yane? Sí. La gente de la boda, ¿de sí? Bueno, no sé. ¿Será que se viene aquí casualmente? Sí, está en un hotel, pero está aquí. Bueno, miren, las camitas ya están listas. Es una sola. Oh, Cliff, buen hotel escogiste, me encanta. Y lo bueno es que hay aire y calefacción, porque ustedes saben lo que pasó en Berlín, que yo pasé páramo y me iba a morir, yo odié. Yo no quiero regresar para allá, miren, porque obvio hace frío porque estamos en otoño. Pero por eso yo no entendí que no, en Alemania que no hay aire. Yo te dije, hey, hablando papa, porque miren cómo aquí el aire está. Me encanta, todo está. Espero que todo salga bien y ahorita voy a comer aquí. Espero que la comida también esté buena, pero me encanta, está todo lindo. Miren allá, ya yo comí, mamá. Sí, ya yo comí, yo tengo hambre, mamá. Sí. Y bueno, nada más esperar ahorita que el Clifford se vaya. Ni modo. ¿Sí o no, Yane? ¿Nos vamos a quedar solita? Y yo que soy paranoica, pero bueno. ¿Nos vamos a quedar solita? Ahorita van a subir en el bus. Bajándose, te van como llegando, vestido de... ¿Ve? ¿Y cómo que...?
Eso está bien grande. ¿Y qué casualidad es que vengan para este mismo hotel? ¿Cómo tú crees? Este es el hotel que me dieron. ¡Ah! ¿Ellos te recomendaron este hotel? Claro, si todos se están quedando aquí. Ah, chicos, pero es porque tú no me informas. Este hotel de verdad está, ey, me encanta. Buenísimo. ¿Sí o no, Yane? Bueno, espero que la comida también esté buena, porque yo tengo miedo ahora que Cliff, para que Cliff se va. Así que vamos a ver, bellos. Vamos a ver. Dile, Yane. Chao. Tata. 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 Nadie puede brillar más que tú. Dile, Yane. A ver. Me gusta. Ya, Yane, nadie. La camisa la enseño, ¿no? Métete la papel por dentro, a ver cómo se te ve. ¿Te gusta afuera? Tienes que probar. Para eso me piden mi opinión. Sí, porque cuando me la quito. Tiene que orinar. Por si quieres orinar algo. Y se baja. Ah. El DJ listo, pues. ¡Delicioso! ¿Sí o no, Yanecita? ¡Ay! Ahí yo lo bailo, ahí yo lo bailo, ahí yo lo bailo, mamá. Está llegando nuestra hora de quedarnos solita, mami. No, vamos a quedar solita y papá se va a llevar a los chicos. Amore. Mi flaquito, flaquito, kiri, flaquito, kiri. A ver. Yane, ya tú puedes parar de bailar, tú sabes. Yane tiene una salsa en esta sangre. Yane, ¿qué bailas? Ya. Ya. Ok, vamos a ver. El día y cómo se ve mejor. ¿Con la camisa afuera o por dentro? Mírame. Definitivamente por fuera. Así te ves como un ahuevadito, no me gusta. Por fuera, mi amor. Divino, divine. Janet. Sí, mejor se te vea por fuera. Me gusta más así, pues. No se te olvide quitarte ese Kia. Es el tuy tuy. Ok, ya estamos ready. Vamos a buscar la comidita que mamá se va a morir de hambre. Mamá me va a morir. Mamá tiene hambre. En 10. Ay, no. No. Para que sepa qué es lo que es la rima americana. ¡Chucha! Sí, cuerpo. Chicos, aquí estamos. Estoy grabando con mi celular. Porque se los di, los mandé con Glyph, la cámara se la di a Glyph, para que, como se fue a tocar eso, para que se pudiera tomar sus fotos y eso pues. Y Yane aquí está, pobrecita. Terminé de comer, ¿ustedes vieron eso? La verdad me cayó súper mal, tengo ganas de vomitar, me duele todo el estómago. Sí creo que voy a vomitar. La cara se me ve así porque tengo crema y todo eso. Pero Yane, pobrecita, se durmió como 30 minutos. Y yo pensé que ya la cambié y todo eso. Pero la mujer se despertó amargada, llorando, haciendo un berrinche horrible. Así que aquí estamos. Y de verdad me cayó mal esa comida. Yo pensé que iba a haber pollo, no hay pollo aquí. Tampoco carne, ustedes vieron eso, no sé ni cómo se llama. Pero sí me atendieron súper bien, fueron bien amables, pero me cayó bien mal. Horrible, me duele el estómago. No puedo con tanto dolor de estómago. Y no sé qué le pasó a Yane, y se durmió y se paró así. Se despertó bien amarga, insoportable, gritando, llorando. Así que no sé qué le pasa. Y vamos de aquí. Estamos ya. Voy a ver para ver si se calma.
y ya yo me iba a acostar a dormir. Yo dije, wow, puedo dormir porque no dormí todo el día. Y que a mí se despertó intensa, así que voy a quedarme despierta. Tenía rato sin grabar con el celular. Casi nunca grabo con el celular, hasta me veo rara. Pero sí, chicos, voy a ver qué hago, cómo sigo ahora. Pero la verdad que sí creo que voy a vomitar. Y ¿cómo puedo vomitar con Yana encima? Porque si mi perro se pone peor a llorar y todo eso. Ella no es así, a veces se pone intensa. Pero de repente se despertó así y ni modo. No, pobrecita, mi bebé. Voy a quedarme con ella hasta que se calme. A ver si voy a vomitar. Me siento horrible, ¿verdad? Eso me cayó muy mal. Sabía mal. Eso era como tocino con... no sé cómo se le llama eso, la verdad. Porque eso era delgadito. De verdad, sabía súper mal. Pero es que no había más nada de comer. Ya que se tenía que ir a trabajar. Y... eso era lo único que había en el menú para comer. Y esa sopa, pero tampoco sabía bien. No me siento, de verdad, me siento súper mal. Pero no vomita, me duele el estómago, creo que sí vomita. Bueno, chicas, todo ha empeorado. Miren a Yana cómo está. Está intensa a morir. Y si me muevo llora, que no sé qué, está insoportable. Ahora no se le aguanta, pero... y ahora con el pinche dedo. Aquí le estoy haciendo una tetita y ella comió en antes, pero le estoy haciendo otra. ¿Y qué creen? ¿Ustedes se acuerdan el problema que tuvimos en Dubai? Que no había para calentar la cosa de la mamadera. Entonces yo de moda no me acordaba de que nosotros teníamos un calentador de tetita. Mírenlo aquí, espérense. Entonces miren el calentador de tetita aquí. La verdad no sé qué carajo le pasa. ¿Y por qué se pone loco? Este es el que ella tenía de bebé. Pero el antito no calentó la tetita bien. Ahorita me está dando mucho problema. Y bueno, nos dio problema. Pero no sé por qué no nos acordamos bien de cómo utilizarlo. Y eso tiene que ir aumentando. Entonces nos da problema para calentársela. Pero sí sirve. Sí, chicos, sí sirve porque el antito nos salvó y nos calentó la tetita. Porque... como ella hizo su transición de fórmula leche, entonces la leche está fría y no se la puedo hacer porque se enferma. Y ya en la casa se hubiera calentado en la estufa, algo rapidito. O a veces en el micro, pero oigan, esa vaina no sé qué le pasó. Miren lo que se va a formar ahorita que la cuesta. Voy a apostar aquí, escuchen ese llanto. Está fuerte. Pero tengo que acomodar eso. Escuchando. Y esta pinga está súper fría. O sea, no entiendo. No se quiere calentar. Ya no sé qué más hacer. Bueno, chicos, aquí seguimos. ¿Qué creen? Ya la vaina calentó un poquito. Maldita máquina, lo voy a meter una pinche patada ahorita mismo. Oye, yo no sé qué le pasa. En antes la calentó, pero dio onda de cacahuate. Yo no sé qué carajo le pasa a esa máquina. Simplemente se usó como 2 meses o 3. Eso está relativamente nuevo. Y también tenía el mismo problema, pero no grave así. Así que ahora lo voy a ver como fucking la arreglo, porque de verdad estoy malhumorada. Y ya me di cuenta de lo que tiene. Tenía un poquito de hambre, pero ella comió en antes. Parece que quedó como de hambre. Y ya. Y se está tomando su tetita. Pero el problema es conmigo, que si yo me muevo, la mujer se pone a llorar. La mujer se pone a llorar. Ahorita mismo ya estaba comiendo y yo fui a buscar el celular y regresé. Y la mujer se puso a gritar. O sea, yo estoy, man, mira la distancia y mira la maldita vaina. No quiere prender, no quiere subir, no sé qué le pasa. Ahora le meto un estrellón, algo, pero eso se va a arreglar. Y, oye, la mujer está intensa, no quiere que yo me mueva, que yo me quite cerca de ella. El problema es conmigo personal. Así que imagínense. Miren, la hizo como su tete. Pero si yo me muevo, empieza a gritar. Así que imagínense, esto te va a descontrolar hoy. Dios, dame paciencia. Le pido a Dios paciencia y fuerza. Paciencia y fuerza. Y miren, ya me voy a quitar mis trenzas porque ya se me están haciendo los rulitos. Y ya te les dije, me siento fastidiada. No me la quité porque teníamos que venir para acá. Sí sabía que Chris tenía de este trabajo hace meses.
Y mañana creo que vamos a hacer un recorrido de esta ciudad. No nuestra misma ciudad, es otra bastante turística y eso. Y quiero recorrerla y conocer eso. Así que mañana, Dios primero, vamos a hacer eso. Pero, ¿cómo les digo? Quiero quitarme esas trenzas. Si no fuera por eso, yo me lo hubiera quitado. Es que ya de verdad llega un punto en que yo me cabreo de todo y quiero como que... Y después me verán llorando, porque ustedes saben que es una persona como que bipolar. Y después me verán llorando, que entonces no tengo como peinarme, no sé qué, pero ya yo veré qué hacer. Me tengo fastidia, me la quiero quitar. Y ya de nuevo a empezar. Vamos a ver esta lloradura de estos chicos. De verdad, si lo juro, me va a volver loca. Y la máquina, en vez de aumentar, porque un ejemplo, ella está en 40, ella tiene que ir aumentando mientras va calentando 41, 42. No. La muy maldita máquina empieza ahora a bajar. Está en 40 y va por 38. O sea, no entiendo. Bueno, chicos, parece. Bueno, chicos, hemos vuelto. Miren, a Janet ha mejorado un poquito. Lloró, la dejé llorar. Insoportable. La tuve que agarrar para calmar. No sé qué. Está mejorando. No voy a poner una película. Estoy bien pinche cabrida. Mira, ustedes disculpen porque soy una persona tan sincera. Es que yo estoy muy molesta porque esta maquinita de carajo, miren. No hace nada, no aumenta. Pero con Clissy sirvió. Ella se acordó, ella le agarró el truco. Y yo no sé por qué conmigo no quiere subir. Hecho de todo. Hecho de todo. Y la vaina, maldita máquina de mierda, no quiere hacer nada. O sea, oh, Dios mío. Mire, yo se lo juro que Clissy es la persona que tiene la paciencia más grande del mundo. Él es el de la paciencia en el matrimonio. Porque te lo juro que ya hubiera roto esa maldita máquina. Porque es que me tiene harta. O sea, miren, no les miento, la máquina estaba en 35 y bajó a 34. ¿Cómo mierda vas a estar bajando? Miren, voy a dejarlo para que ustedes puedan ver. Espero que lo estén viendo porque yo las tengo de frente y no puedo ver. Miren, no toque, mamá. Está en 35. Se supone que ya tiene que subir a 36 porque ya está calentando. Pues la pinche máquina de 35 baja a 34. De 35 a 34. Ahorita mismo no sé qué carajo le pasa, que ahora no quiere andar. Bueno, en esa posición se queda. O sea, no entiendo qué carajo le pasa. En antes ella sirvió. O sea, le digo, al inicio estaba loca y de repente se arregló. Pero es que yo no entiendo cómo una máquina pinche nueva tiene que estar con esa huevazón. O sea, de verdad yo no entiendo qué le está pasando, porque esa máquina, como yo les estoy contando, esa máquina tiene... La usé 3 meses máximo, o 2. Cuando la tuve a Janet y la guardé. Miren, para que no crean que yo le estoy mintiendo, que aquí está la cajetita. Aquí está su cajeta, aquí está absolutamente... todo. Eso. Oh. Parece que subió a 36. Vamos a ver si sigue aumentando, chicos. Es que me da una rabia. Porque, en antes aumentó uno. Tiene que ir de 37 a 38. O sea, es que yo no sé qué le pasa. Yo estoy aquí. Miren desde cuando. Ha pasado como 15 minutos. Con el poquito. Ahora sí se arregló la buena para nada de la máquina. Se arregló. Se arregló porque está subiendo a 37. Entonces yo, como pude, tuve que hacerle la tetita a la baby. Con agua caliente que salió de ahí abajo, echársela encima. Porque como les digo, ella no molesta tomando agua. Ahora sí empezó. Se arregló. Miren, esta tiene sueño y lo que quiere es joder porque ya ella comió. La pinche máquina se arregló. Ustedes pueden creerlo. Yo voy a respirar porque si no quiero quedar matando a alguien o a mí misma. Y me van a tener que llevar presa o para el psiquiátrico. Voy a meter esta otra. Porque yo nada más tengo la otra para probar porque ya se la tomó. Y ya ese poquito que sobró, ya soy yo lo boto porque ustedes saben, no sirve. Como que se arregló, por fin. Más de 20 minutos aquí y se arregló. Está en 39. Voy a meter la otra ahí y la voy a dejar. Madre, es que me da una rabia. Uno no tiene ni paz comprando lo suyo nuevo. Por eso yo les digo, odio eso. Ahí se arregló, parece, está en 39. Vamos a ver si llega a 40 y así. Que yo no lo puedo creer. Y como yo les digo, o sea, eso está nuevo. Este tiene su cajeta todo. Yo no sé qué carajo le pasó, que eso se puso loco. Y ya no intensa, Dios mío. Yo les juro que la maternidad y todo eso no es fácil. Yo no sé cómo hay algunas personas que dicen, ay, y no sé qué. Y ponen todo como que, ay, la vida es perfecta. Ay, mi vida es maravillosa. Amo esto. Yo dije, mamá, no mientas. Sé sincero. Hay días duros como hoy. ¿Sí o no, Janet? Hay días difíciles.
ahí en que uno quiere desaparecer. Antes me tiré al piso allá, en la esquina, dejando a Yané que gritara, porque ya no podía hacer nada. Y uno se saca de quicio, y obvio no lo voy a pegar a bebé. Me tiré en el piso, estaba reflexionando, casi que lloro, me levanté y me relajé. Porque bueno, así que miren esta loquilla. ¿Qué pasó, mamá? ¿Poco usted está intensa hoy? Miren, hablando, hablé mucho. La máquina en 39 y se quedó. No aumentó. Y no llegué a vomitar nada. Tengo el vómito y el malestar encima, pero es que ya uno no puede ni siquiera vomitar. Aunque ustedes saben, bueno, el vómito viene, pero es como un vómito que cae y tú tienes que sentarte y... No. Yo no puedo ni siquiera vomitar, nada. No es que, ay, me voy a meter el dedo, no, sino que tengo ganas de vomitar porque esa comida me cayó muy mal. Y la máquina de miércoles se pasmó. Ya no anda. Llegó a 39, aumentó un poquito y se jodió. Yo no sé, ¿qué pasó, Yané? Yané está intensa, se lo digo. Se lo digo, y todavía falta aquí poco tiempo para que Cliff venga, porque fue a tocar en una boda. ¡Ay! El lugar que vieron en la mañana, él fue a tocar, ya, mi vida. Él fue a tocar en ese lugar, que de la casa para acá. Entonces, como fue un buen negocio y le van a pagar bien, entonces por eso nosotros vinimos. Pero eso está lejos, en la casa nos queda 2 horas, imagínense. Entonces ya no me quería quedar así sola porque me da miedo. Y no solo eso, bueno, tengo miedo y estoy aquí en el hotel. Pero Clita me dice, no, y si te da algo con la barriga, tú estás solita. Y entonces él, después de que sale, tendría que viajar 2 horas para la casa. Entonces dijo, no, vamos y te quedas en el hotel. Y cuando yo salgo, entonces ya nada más tengo que ir. Y mañana la foca, imagínense, jodió. Y mañana nos vamos a recorrer. Y eso, para que... Porque sabe que hay monta recorrer y esas vainas huecaditas, como Cliff le dice. Yané, ¿qué pasa contigo? Así que sí, chicos. Voy a darle otros minutos más. Te lo juro que la máquina se jodió. 39, ya tiene 3 minutos 39 o 2. ¿En serio? Entre Yané y la máquina me van a matar. Pero de verdad que no sirvió en antes. Y bueno, ni modo. Al menos está calentando algo ahí. Y yo no sé, o sea, ya no se puede cambiar porque ya pasó tanto tiempo, pero no entiendo qué carajo le vino con esa máquina. Yo le digo, nosotros tenemos una suerte mala con los electrodomésticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile, yo me voy a apostar mal. ¿Qué pasó, Yané? Ah, bueno, y ahorita mismo, a ver qué hora es, no sé. Ya son casi como las 8, pero sí, Clifford no venía ahorita mismo. Terminé de tocar súper tarde, como les digo. Y ahorita me voy a poner una película y que es Fragmentados, man. Se ve súper cruel. Yo creo que yo la vi, no me acuerdo si yo la vi. Pero creo que no la vi. Raras las películas que yo olvido, porque yo soy una persona que yo no repito películas. Yo por eso es una película que más me encanta y yo no la repito jamás. Eso es algo que yo también no puedo. Pero yo creo que la vi, no sé si fue el tráiler, pero la película empezó criminal. Así que voy a verla. A ver si Yané me deja. Y se pota bien, mamá, yo me voy a potar mal. Ay, dame fuerza. Hola, chicas y chicos. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Voy a tratar de contarle todo lo que ha pasado. Ya sé que me están viendo sin trenzas, no se asusten, sí soy yo. No creo que esté tan piedrera, pero bueno, miren. Este ha sido el crecimiento de mi cabello. Ya tenemos 10 meses del gran corte y miren. Bueno, ahorita les cuento de eso y hablamos de eso, pero ¿qué les iba a decir? Ayer me puse súper mal. Nos tuvimos que venir. Era nuestro día de recorrido en esa otra ciudad, en ese lugar donde Cliff había ido a trabajar y había tocado y eso en su cosa de su DJ. Y resulta ser que cuando me paré al día siguiente, Yané estaba súper mal, estaba amargada, estaba llorando. Déjenme acomodarlo. Ok. Ajá. Yané estaba súper mal, estaba amargada, estaba llorando. Estaba en ella misma, se aguantaba. Y yo me sentía súper mal. De repente me dio como un dolor de estómago. No había dormido en toda la noche, no dormí bien. Porque Yané estaba intensa, llorando. Oye, me puse mal. Me dio un dolor de cabeza por no dormir. Tenía ganas de vomitar. Fue horrible. Así que tuvimos, le dije que no, mejor cancelemos eso de ese recorrido de ir a conocer y eso, y no me importa, la verdad me sentí súper mal con la barriga, me puse bien mal y decidimos venirnos
venir a la casa mejor. Yo dije, no, no, vámonos a la casa, y el día estaba súper hermoso. Y después, mejor que no vinimos a la casa porque el día se puso frío, empezó a llover, se nubló y fue horrible. Así que lo mejor fue que no vinimos a la casa. Me acosté, me relajé y en la noche, como a las 9 de la noche, empecé a quitarme ese poco de trenza. Me tenía fastidiada, ay, me sentía horrible, todo me fastidiaba. Ustedes saben que con la barriga uno se pone mal, así que me quité toda esa vaina en mi cabeza. Y hoy que me... simplemente cuando me desperté, me lavé el cabello, porque terminé quitándome como a las 3 de la mañana. Imagínense. Me lavé el cabello y me eché gel y agua, y miren cómo me quedó. Me iba a ponérseme los rizos, que no sé, como ustedes saben, pero eso me toma como 4 horas. Y ya mira, se están formando solitos. Miren, el cabello ha crecido bastante. La verdad, estoy súper feliz, miren. No sé, creo que me voy a quedar así unos días, no sé, la verdad. Ustedes saben que yo cambio de look. Tal vez me vean mañana que me lo tejí y me puse mi peluca. Ya veremos cómo amanezca o cómo siga. Pero por el momento me voy a quedar así para que todo yo respire, se relaje y todo eso. Bueno, el cabello se relaja para relajarme. Y el cabello ha crecido bastante, miren por dónde está. Todavía está mojado, imagínense, pero ha crecido un montón en estos meses. Ya no está tan acá arriba, ¿se acuerdan cómo estaba el mes pasado? Así como, y ya ahorita se está bajando y todo eso. Así que sí, chicos, eso fue lo que pasó. Se tuvo que cancelar todo el viaje porque de verdad ya no es intensa. Y yo, como les digo, o sea, me puse súper, súper, súper mal. O sea, ni estaba pensando, obvio, no podía ni grabar nada. Así que sí, chicos, eso fue lo que ocurrió. Se canceló todo el viaje. Tenía muchas actividades que hacer, muchos lugares que recorrer, pero la verdad que yo al final se me quitó la gana. Entonces, ay, no, no estoy para eso, la verdad. Así que sí, chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Te quiero muchísimo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video o vlog.